Buenos días, audiencia. Arrancamos con el tercer episodio de Desprolijo Sport Podcast. Hoy nos acompaña Federico. ¿Cómo andan, Fede? Buenos días a todos. Acá un honor estar con los compañeros haciendo este tercer programa. Así que poniendo lo mejor de cada uno. Hoy nos visita alguien especial que seguramente Chris ya lo va a presentar. Y acá estamos nosotros. Hemos sufrido algunas bajas, pero no importa. Vamos a salir adelante y vamos a afrontar el momento. Con esta nueva incorporación, seguro que va a salir de lo mejor. Sí, estamos a full hoy con varios temas. Vamos a arrancar a charlar ahora un ratito con el chat GPT, la inteligencia artificial que está tan de moda. Vamos a conversar acerca de los outsiders de la política, de ver si son tan outsiders como se piensa o de si en realidad es una estrategia más a veces que tiene el sistema político para desviar la atención de las verdaderas necesidades del pueblo, ¿no? Y estamos con Ariel, que nos acompaña hoy. Hola, gracias. Compañero de trabajo. ¿Cómo andas, Ari? Un honor para mí estar acá, la verdad que es completamente nuevo, esto es la primera vez que participo en este tipo de cosas y bueno, me pareció interesante y me vine urgente, ni bien me dijeron, no terminaron de convocarme que me vine. Bueno, vos sabés que te estamos invitando a un programa, tiene un rating altísimo de 214 vistas en el último programa. No esperaba menos. Sí, y bueno, está más de 230 y pico de suscriptores. Bueno, qué sé yo, es así. Esto es la fama, el éxito, ¿no? Un golazo. Vamos creciendo de a poco. Sí. Permitime, Chris, decir quién es Ariel. Por favor. Ariel es un compañero, un colega docente con el cual compartimos años de trabajo, años de aventura. sufriendo día a día las consecuencias de lo que es estar en una escuela vespertina, afrontando situaciones complejas, no tantas, divertidas, pero bueno. Un compañero con el cual compartimos también un lineamiento político, después se va a explayar sobre eso seguramente, pero más que nada destacar que es muy buena persona. ¿Aventuras que se pueden contar? No. Ya, está bien. hay más de las que no se pueden contar. Exactamente. Ya me está enterrando a 10 metros bajo tierra. No, a lo mejor no se pueden contar porque te dejan muy bien parado y vos te da vergüenza. No, me parece que siempre Fede me pareció un exagerado, así que bueno, no es para tanto, pero bueno, sí hemos transitado la docencia juntos y hemos vivido un montón de cosas muy lindas y que las seguimos viviendo porque las ventajas que tiene nuestra profesión es que andamos en la calle y vemos en la calle vemos las devoluciones de los chicos que nos ven. Es verdad. Que te insultan. Todavía no he pasado por ese momento, pero ahí va el forro, he visto chicos y que me han hecho ver ahí muy, muy simplemente. Me han hecho ver lo lindo que es nuestra profesión y lo importante, y que a veces nosotros no lo llegamos a dimensionar. Le mando un saludo de paso a Ian de la pescadería Santana, que me hizo unos obsequios por ser alumno ese. Te imaginas, no lo puedo dejar de nombrar. No te olvides de tus compañeros de radio. Mi compañero. Bueno, vamos a meternos en el tema los outsiders de la política. Consulta, viste que está tan en boga esto de la inteligencia artificial. Lo sabe todo. ¿Vos decís que lo sabe todo? Alto no, tema. No sé, pero qué alto sé tema. Yo. Parece que dicen eso. Alto ¿no? tema. No soy un experto, pero bueno, tengo. Yo me la bajé, no pude resistir la tentación y me bajé el chat GPTI, que es ese famoso que te puede hacer un trabajo práctico, te ayuda con una tesis, te puede ayudar a hacer temas musicales, porque te da la canción, te da la letra, te da las notas y te da, bueno, todo lo que hay para... Yo no soy músico, así que no entiendo. ¿Puede hacer un podcast en la inteligencia artificial? Y sí, en algún punto, por ahí no el que tengo yo, pero supongo que el GPTI Pro, que es el que se garpa, que viene con más funciones, seguramente, porque vos le decís, haceme los diferentes personajes. Y conoce toda la historia de nuestros outsiders, porque hemos tenido acá cada personaje que ojalá que cuente el 50%. Le podemos preguntar, a ver. ¿Qué es un outsider? Le vamos a preguntar, a ver qué es un outsider. Los outsiders, también conocidos como forasteros o ajenos, son personas que entran en la política sin experiencia previa en cargos públicos o partidos políticos. A menudo se presentan como candidatos independientes o en partidos nuevos que no tienen una larga trayectoria en la política. Este término se utiliza para describir a personas que no pertenecen al establishment político o que no han seguido los canales tradicionales para llegar al poder.
a menudo se les ve como una opción fresca y alternativa en un sistema político dominado por los mismos actores de siempre. Algunos ejemplos de outsiders que han ganado elecciones importantes incluyen al empresario estadounidense Donald Trump. Bueno, ahí sigue el chat GPTI, nos seguiría contando, y de hecho es muy interesante el chat GPTI, de diferencia de, por ejemplo, asistente de Google o los otros, porque vos le podés repreguntar, vos le podés decir, por ejemplo, dame ejemplos de outsider, y por ejemplo te diría Donald Trump, y vos decís, ah, contame cómo llegó Donald Trump a la presidencia. Claro, si vos agarrás después todo ese texto, lo pegás y lo copias, lo pegas y te haces un trabajo práctico, hasta una tesis de los outsiders de la política. Ese es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que genera texto con una velocidad enorme. A futuro puede reemplazar profesores, libros, de todo esto. Y bueno, ahora vieron que está esto como de que se está hablando más de las cuestiones éticas de la inteligencia artificial y por lo tanto se ha detenido un poco. Pero bueno, no nos desviemos del tema. La definición no está mal, ¿no? O sea, outsider significa ajeno, forastero, el extraño también lo han definido. Y es alguien que viene de afuera, ¿no? ¿Qué es eso, venir de afuera? Y yo le quería acá preguntar a la mesa, más que nada. Tengo mi propia visión. Bueno, acá quiero que me la respalden o me la cuestionen. Bueno. ¿Por qué surge un outsider? ¿Surge por fracaso de los políticos que ya conocemos? Los políticos que ya vienen con historia. Acá en nuestro país tenemos ejemplos de gente que ocupa cargos importantes o que está en la oposición, incluso en el partido gobernante, que ha estado en 20.000 partidos. Un ejemplo es Patricia Bullrich, que fue de Montonera, peronista radical, pro, no sé cómo se llama el partido donde está ahora. Ha estado en todos los sectores de la política que se nos ocurra. Entonces la gente ya cansado de todo eso. Lilita Carrió es otro ejemplo, ¿no? Dice, votemos a alguien que venga de afuera. Entonces, el que tiene los recursos, los medios, generalmente los outsiders son gente con dinero, digámoslo también. Nosotros sí. Si quisiéramos postularnos, no creo que tengamos el respaldo ni el dinero suficiente como para intentarlo. Pregunto acá a la mesa, ¿los outsiders surgen por el agotamiento del pueblo, de la gente, a los políticos que ya no han mentido 500.000 veces, que han estado en 10.000 partidos, con imagen desgastada? ¿Surgen por eso? ¿Que se busca una imagen a alguien que no esté tan quemado, por decirlo de alguna manera? ¿Por qué surgen los outsiders? Esa es mi pregunta a la mesa y escucho respuesta. Bueno, mira, yo lo que pienso yo, en base a lo que he ido viendo, el outsider, al menos en nuestro país, primero se empezó, como todo, ¿no? Como todo lo que empieza, el shock, ¿cuál fue? Es decir, che, ¿cómo será Ricky Maravilla que anda esa música que llega tanto a la gente? ¿Cómo será gobernando? Una especie de morbo. Claro, Palito Ortega, Reutemann, vos decís, claro. Eso fue, a lo primero es como que nos shockeó un poco eso, decís, che, qué bueno, mirá, estos tipos brillaron en el deporte, o sea, tranquilamente pueden brillar en la política. Y entonces esa cosa nueva creo que nos atrapó tanto que creo que, o sea, no había... ¿Cuál es el outsider que ustedes recuerdan más atrás en el tiempo? Vos te referís a usar, porque hay outsiders bizarros. Yo iba a nombrar tres outsiders bizarros. A ver, tres bizarros. Yo creo que eso es en la evolución del outsider, porque el outsider ha ido evolucionando... Sí. No sé si para mejor o peor, ha ido evolucionando de una manera que hoy vemos algunos outsiders que están, si los comparamos con la de aquella época, imagínate, tenemos a un Milei hoy que... Ese déjalo para después porque de este vamos a hablar en profundidad. Tenemos a un Milei que tiene, que nadie lo relaciona directamente con la, sí, con la democracia, más bien lo pero hoy en día es el más insider pero de hoy, todo, outsider. Está súper metido y hace un tiempo no muy corto yo estaba mirando videos de él que te quedabas mirando porque el tema era invitarlo para hacerlo enojar. Hoy lo invitan para dar lecciones de economía y casi te diría, al menos en la población joven, los tiene a todos hipnotizados como nos tuvo hipnotizados a nosotros lo primero, un Reutemann, un Palito Ortega, un Scioli, ¿sí? Una Pinky diciendo mi matanza, imagínate esa frase. Estás nombrando, perdóname que te interrumpa, Ariel, estás nombrando a ustedes de los primeros que aparecieron. De los primeros que aparecieron. Que ya habíamos comentado que un mentor de eso fue Menem.
Menem fue para mí... Pero antes de Menem, ¿te recuerdan alguno? Yo la verdad que sí, los 90 recuerdo recién. Sí, pero los 90 fue la época de Menem. Yo, antes de Menem era muy difícil entrar en política. Calculá que antes de Menem estuvo Alfonsín. Era imposible que un outsider... Casi del 93 para adelante. Gobierno Menem. Gobierno Menem. Claro. Ahí arrancó todo este tema porque antes ya el shock había sido entrar en democracia. El contexto político, cultural, es el contexto neoliberal. Bien, contexto que arranca con este retiro del Estado con el menemismo, ¿no? Sí, yo te lo contextualizo un poquito más para atrás. A ver, dale. Cuando viene la democracia en el 83, asume Alfonsín y no había margen para inventar cosas. Entonces los que gobernaron en ese momento, los que llegaron a la política, era gente preparada. Después, al margen de cómo terminó el gobierno de Alfonsín, es otro tema. No había lugar para que alguien bizarro o alguien sin preparación gobernara o tuviera un cargo en la función pública. Todo esto para mí, nada, humilde opinión, ¿no? Siempre aclaro, humilde opinión, nace con el gobierno Menem. Menem, más allá de que nos guste o no nos guste su gobierno, estoy entre los que no nos gustan, no nos gustó. A mí me pareció horrible. fue el mentor de un montón de cosas, entre ellos los outsiders de nuestro país. Y te iría a nombrarte tres outsiders bizarros. A ver, dale, que lo estás prometiendo. Lo estás prometiendo, esos tres bizarros, dale. Ricky Maravilla, candidato a gobernador de Salta. Sí. El soldado Chamamé, que ya nadie se acuerda quién es, solo la gente de mi edad. Candidato a gobernador de La Rioja. Ese también de los 90. ¿No? De los 90, sí. Ninguno de los dos, gracias a Dios, llegó. Y iba a nombrar otro, el tercer bizarro, pero ya más de estos días, Miguel del Cel. Tres impresentables que quisieron meterse en la política. No, pero me parece muy interesante eso, el contexto, ¿no? Que haya sido en los 90, porque realmente como que tiene bastante lógica. Es un momento donde el Estado está retirándose, donde la profesionalización, que hay en un descrédito la política en general, ¿no? Y la profesionalización del político está muy cuestionada justamente por ese descrédito. Entonces, frente a esa ausencia, a ese descrédito, bueno, hay como un invento, ¿no? Porque es un invento del poder el outsider. Alguien lo convoca al outsider. Hay un grupo de poder que le da entrada, digamos. Claro. Hay un insider que le da entrada al outsider. Porque por algún lado tenés que entrar. Es muy difícil que se cree eso. Mira, el único que fue realmente outsider, con este los voy a matar, fue Bilardo. También, es verdad. Bilardo fue realmente, pero él fue un outsider total. ¿Por qué? Porque él quería llegar sin transar con nadie. Él quería decir, yo no me meto con ningún partido. Claro, eso no tiene mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, Milei, que lo nombramos, pero Miguel del Cel, todos los que dijimos, estaban dentro de una estructura política que se aprovechaban de ese outsider. ¿No? Una estructura de poder que... Un partido político, decís vos. Sí, un partido político. El caso de Milei tal vez no es un partido político, pero obviamente hay una estructura de poder que lo banca, digamos. Claro. Tipo. De hecho, o sea, esa estructura de poder hábil que tiene la capacidad de decir, ah, che, este me sirve porque es popular, porque tiene llegada la gente, me sirve. Más allá de que después quedó demostrado con el tiempo que el outsider había sido utilizado para seguir en esta carrera política que no nos estaba dando nada, que nos estaba desilusionando, que nos estaba generando un montón de cosas, porque primero fueron los militares, después vino la democracia, esa democracia que se empezaba a caer a pedazos después de Alfonsín, porque veíamos que después de 10 años, cada 10 años una nueva crisis, un 2001, una desesperación total. Entonces esto era, parecía como una bocanada de oxígeno para esta política que no nos estaba dando, en realidad no nos estaba dando demasiado. Sí. ¿Y qué pasa? O sea, es el sistema. Al menos yo lo vi así, ¿no? Porque o sea, vos veías que los candidatos que venían, se presentaban, venían en el gobierno de Menem, no solamente que él se ponía a jugar al fútbol y que con esa platita que iba a juntar iba a ir pagando a algunos muertos que tenía, que estaba... El país estaba siendo administrado, parecía un club de barrio. Es verdad, sí. Y después a esto se le suman los outsiders, que vos veías eso y había gente que no lo podía creer. Como había gente que decía, bueno, hay que darle oportunidad. ¿Oportunidad a quién? A una persona que está a su vez estaba siendo utilizada por este sistema político muy hábil, ¿no? Y que seguía siendo de las suyas. Y a nosotros nos tenían... Es que es una paradoja, porque el outsider viene supuestamente a romper con la política, ¿no?
pero lo que hace justamente es revitalizar la vieja política. Parece que viene como una novedad, pero en definitiva, como está siendo utilizado por una estructura de dominio, viene a revitalizar esa misma opresión. Y es justamente lo que funciona como una especie de tapón que no deja que las personas de los sectores populares ingresen, ¿no? En vez de entrar, no sé, un cartonero a la política, que sería un verdadero outsider, que entre un docente, hay un maestro. En vez de que entre un verdadero outsider, que sería un outsider por el lugar, entra este con pinta de outsider, pero que en realidad es un engaño, ¿no? ¿Pero qué caudal de voto te traería un maestro o un cartonero? ¿Qué caudal de voto? En Perú, conocido te va a traer voto. Eso es lo que se busca. En Perú llegó un maestro al gobierno. Miren lo que duró. Bueno, y Lula era un sindicalista. Claro. Un empleado metalúrgico. Claro. ¿Considerarse un outsider, si vos? ¿Cómo? ¿Podía considerarse un outsider, Lula? No, era un tipo... Había metido en política. Claro. Estaba, digamos, en el negocio. Pero era un outsider en el sentido de... yo creo que en un sentido más profundo. Era un outsider en el sentido de que no, él sí no pertenecía a una casta política. Era un sindicalista, ¿no? Y un sindicalista posta. No, Moyano. Bien, entonces, o sea, a eso me refiero, ¿no? De que era alguien que estaba por fuera de las estructuras clásicas. Obviamente, después Lula... ¿Pero vos considerás por fuera de las estructuras clásicas un sindicalista? Mirá lo que son los sindicalistas nuestros. Puedo nombrarte más de 20, 30 que del sindicalismo llegaron a la función pública. Sí, sí. No, es verdad. Sí, sí. No, por eso digo, o sea, hay que ver... por ejemplo, un Baradel jamás sería un outsider. Moyano tampoco... Pero por ahí, alguien, no sé, por ahí hasta un concejal de Mar del Plata, que viene de un partido chico, es un outsider. ¿En qué sentido? En que realmente representa los intereses de una clase social que no está representada. A eso me refiero yo, ¿no? O sea, como es otra línea. No outsider porque sea un bizarro, sino outsider porque realmente representan a intereses que no están siendo representados. Realmente te ampliarían la democracia. Ahora... Comparto con vos, Fede, ¿qué posibilidad tiene de llegar un cartonero, un maestro? Bueno, los troscos tienen una... Sí, una diputada. Sí. Movimientos sociales. Y no, y además tienen alguien de... ¿Cómo es? Del... ¿Qué es? El recolector de basura en el norte. Claro. Sí, la verdad que, bueno, perdón, hay una falta de respeto, no me sé el nombre del político. Pero, bueno, a eso me refiero. Esa sería otra forma de mirar al outsider, ¿no? Que no es la forma tradicional, generalmente... Claro, lo que se busca es un impacto rápido, fuerte, seguro. Sí. Es decir, hoy si se lo pudiera postular empresario a Messi. Imagínate si pudieran postular a Messi. Presidente. Lo que pasa es que ahora nosotros también como pueblo estamos más maduros y no nos comeríamos ese culebrón de decir, ah, Messi, lo voto a Messi, porque si está, no bien, en la, eso, si está bien en la cancha, ¿vos decís? No estoy tan seguro. Yo creo que Messi lo votaría a la gente. ¿Vos decís? Cansado de todo. No sé. Yo me parece que sería el burlando del fútbol, porque quedaría. Le faltarían las ojotas y la musculosa nomás. Quedaría así, pobre Messi. Que no. Ahora, imagínate con su imagen. Que ningún argentino debe tener imagen que tiene Messi. Imagínate, a nivel mundial. Jamás nadie llegó a eso. Es el presidente del mundo. Porque ya no es el fútbol solamente. Es no sé, es un. Es un ser supremo a nivel mundial. Bueno, pero me parece que es un tipo responsable, ¿no? Un tipo que dice, che, de esto yo no sé, no quiero participar. Que es lo que no tienen los outsiders, ¿no? Claro, ven la oportunidad tanto los políticos como el outsider que se presta a eso. Porque hoy en día vos ves a una Granata, claro, que obviamente está, no sé, desde el momento uno hasta que la escuchaba hablar... te das cuenta de que ella es tan rápido, más rápida que cualquier político que la convocó, ¿no? Y que hasta... Pero, digamos, hay una parte por ahí de la cual cuando uno piensa en un outsider que no se termina de decir, que es la siguiente. La política es una cosa que por momentos es aburrida. Es burocrática, tiene leyes, tiene... bueno, hay que consensuar, hay que juntarse. Vos si querés sacar una ley, vas a tener... Por ejemplo, Milei, que dicen, a la mierda el Banco Central, a la mierda esto, a la mierda el otro. Hacé una ley
manda un proyecto de ley para abolir el Banco Central de la República Argentina. ¿Cuántos votarían eso? Seamos realistas. Hoy, Cambiemos no te apoya eso. Cambiemos no te apoya abolir el Banco Central, ¿no? Porque es necesario para un montonazo de funciones, entre otras, controlar el valor de la moneda. Entonces, los outsiders por ahí pueden hacer estos discursos grandilocuentes, pero las posibilidades reales de llevarlos a cabo son ínfimas. ¿Bien? Es un lugar cómodo desde el cual mandar un montón de fruta, pero después la política es otra cosa. Y ahí en realidad necesitas un profesional. Yo a mí no me gustan los outsiders. No, yo quiero un tipo que tenga carrera. Yo quiero un tipo que haya militado en el centro estudiante. Sí, que haya militado en la primaria, que haya militado en la secundaria, que se haya ensuciado, que haya hecho alguna trampa, si es necesario, porque en la política se hace trampa, ¿viste? Y que uno diga, bueno, es parte de este mundillo. Y dentro de eso me copan la dirección que le quiere dar al gobierno, ¿viste? Yo quiero plantear tres interrogantes que quiero que me lo responda o por lo menos lo podamos charlar acá. Uno, ¿los outsiders surgen por el fracaso de la política? Quedó pendiente. Dos, que una persona haya sido bueno en su área, ¿lo garantiza que sea bueno en la función pública? Y tres, ¿los outsiders que llegaron a una función pública, todos fracasaron? Yo creo que el outsider fue una herramienta para seguir dándole igual, esta rosca política, mirá, que no nos llevó a ningún lado hasta ahora. Te voy a decir mi opinión. Para mí el outsider es un síntoma social. Es un síntoma. ¿Surge como consecuencia del fracaso de la política? Esa es mi pregunta. Sí, pero más que del fracaso de la política, del fracaso de los vínculos sociales, de la incapacidad que tenemos para hablar en términos programáticos, en términos de planificación gubernamental. O sea, es una sociedad a la cual le cuesta hablar de esa manera, que le cuesta entender tiempos, que le cuesta entender prioridades. No están definidas las prioridades. No puede ser que la prioridad de la Argentina sea bajar el déficit. O por ejemplo, la prioridad de la Argentina es la recaudación de dólares. No tenemos prioridades claras. No, obviamente que la prioridad tiene que ser techo, pan, trabajo, ¿no? Salario digno. Entonces, claro, cualquier pelafustán viene, te tira este tipo de cuestiones así muy grandilocuentes y uno compra. Pero si alguien te dijese, a mí me gusta mucho Grabois, el discurso de Grabois me encanta. ¿Por qué? Porque el tipo dice, mira, lo primero que quiero solucionar es la vivienda, ¿no? Grabois para mí es un outsider. Es el verdadero outsider, en el sentido de que es un extranjero del sistema. En el sentido profundo de la palabra outsider. Es un extranjero del sistema, es alguien que viene por fuera del sistema. Porque el tipo te dice, yo quiero vivienda. Y el tipo te cuenta el plan punto por punto. Y vos podés discutir con el chabón. Te dice, en un momento te dice, son tantas hectáreas, algunas propiedades son fiscales y otras propiedades tal vez haya que expropiarlas. Ah, bueno, discutamos la forma en la que vamos a expropiar. Pero estás discutiendo política con ese tipo. Estoy discutiendo algo, hay un plan. Sé cuál es la estrategia política, estrategia y la táctica que va a llevar adelante. Estoy discutiendo política. Ahora, con estos eslóganes grandilocuentes, voy a sacar a los chorros de un plumazo. No puedo discutir. ¿Cómo vas a discutir? Claro. Donde claro, le haces dos preguntas y ya se cae a pedazos esa. Bueno, ¿y cómo los vas a sacar? Conmigo se acaba la corrupción. ¿Y cómo se va a acabar? Contame, ¿cómo vas a administrar? Dame argumentos, Claro. O metodología, por lo menos. ¿Cómo lo vas a hacer? Mirá, yo quiero que me voten, la hago rapidísima. Los políticos son todos una mierda, por eso voy a asumir yo. Apenas asuma, saco a todos los políticos al carajo y voy a gobernar con la palabra del pueblo. Y cada medida que quiera hacer, voy a hacer un referéndum. Entonces le voy a preguntar a la gente. Gente, ¿quieren educación sexual integral? ¿Sí o no? Entonces voy gobernando con lo que me dice la de la gente. Democracia directa. ¡Ah, todo el mundo! ¡Vamos, votemos a Cristian! Es mentira eso, muchachos. Vivemos, no. Te están vendiendo un buzón. No se puede hacer eso. Hay sectores de poder. Yo llego a asumir, digo eso, y la embajada de Estados Unidos me tira un misil en el ojo mañana. Igual. Es más complejo. Y hay que meterse en esa complejidad. No hay que comerse los buzones. Bien, perdón. Bueno, pero vos haces un análisis muy profundo. Lo que busca uno sabe, lo que busca el político es llegar de la forma más sencilla a la gente. Claro.
donde la gente empiece a analizar, a profundizar, no lo vota. Bueno, no. Eso es lo que pasa. Yo lo que yo veo, en mi opinión, es que las estructuras sociales, o sea, tenemos una democracia muy, muy tirada de los pelos, muy débil, y por ahí no funcionan las cosas acá, como decimos vos, primer mundo, qué sé yo. ¿Por qué? Porque esa gente tiene una estructura más sólida democrática, entonces exige más. Vos fíjate que cuando vos decís, oh, mirá el quilombo que están haciendo los franceses por el tema de la jubilación, y le están pidiendo menos años que nosotros. Porque se te jubilan, que se van a jubilar a los 64 años, acá te tenés que jubilar a los 65, y lo único que se diferencia son 45 años de aporte le están pidiendo. ¿Sí? Nosotros, y acá no sé cuánto te piden de aporte. No, de aporte 30. Son 30. Bueno, mirá. 45, ahí ganamos. Pero en años tenés más años acá que allá. Fíjate vos. Sí, pues ya lo pasaron de 60 a 72. Fíjate vos que 60, por una 62, por una poca. O por ejemplo, tenemos el impuesto ese box que habían querido meter, no sé si en el gobierno de Margaret Thatcher, cuando casi le incendian Inglaterra por un impuesto más que iban a poner. Pero mirá, por ejemplo, este es un temón cuando empezamos a ver la distribución del dinero público. La gente no sabe cuánta guita hay. No, yo también, nunca, ¿no? Nunca alcanza. Si voy a escuchar a los políticos, nunca alcanza. Claro, pero ¿cuánta hay? No sé, nadie sabe nada. ¿No? ¿Cuánto es el PBI de Argentina? 532 mil millones de dólares. Bueno, ¿y de eso cuánto se puede gastar? No, el PBI igual no es lo que se gasta. El PBI no es la suma de los productos que se producen, valga la redundancia, que se producen en una economía durante un año. Pero, ¿cuánta es la que hay para repartir? ¿En qué hay que repartirla? Ese dato es secreto, ¿no? Y ahora, ojo, no es secreto porque no estén los números. Vos te metés en MECOM, que es el... como es la página del Ministerio de Economía, y los tenés los datos. Pero no se publica, no se habla de eso. No se quiere hablar de la que hay, cuánto hay y para quién hay. Porque, por ejemplo, sería empezar a hablar de la pauta publicitaria. Que hay mucha más guita en pauta publicitaria que en subsidios para los planes sociales, por ejemplo. Entonces, es más planero un periodista que una persona que está cobrando la tarjeta alimentar, por ejemplo. Pauta publicitaria que todos los gobiernos usan. Sí, exacto. Todos los gobiernos usan de cualquier... Y ahí hay un enroque mafioso total. Porque ¿eso qué es? Eso de que te doy pauta y vos tenés que hablar determinados temas. Es un enroque mafioso terrible. Y de eso no hay que hablar. Y obviamente que en los medios tradicionales no va a salir. Por eso hay que escuchar Desprolijo Sport Podcast. Claro. Donde hablan todos los temas. Acá nosotros hasta el final con el pueblo, Con respecto a que si te garantiza que una persona que fue bueno en un ámbito completamente diferente al político, si te garantiza que va a ser bueno en la política, y realmente no, quedó demostrado que no se garantiza eso. ¿Decís Palito Ortega, porque, por ejemplo? Claro, que tenía llegada popular con sus canciones y qué sé yo, pero después... Yo ya te había contestado igual, ¿eh? ¿Eh? Yo ya te había contestado esa pregunta. Ah, bueno. Hay que prepararse, ¿sí? Sí, obvio. Que hay que prepararse. Bueno, hay gente que lo supo hacer, calculo yo. Un Scioli sigue estando donde está. No creo que porque no haya sabido hacer las cosas o no haya sabido manejarse en la política, ¿no? Candidato después, a presidente para la próxima elección, Scioli. Claro. O sea que, digamos, hay gente que se ha sabido, más que hacer las cosas bien o mal, se ha sabido manejar en el ambiente político, que no debe ser nada fácil. Imagínate que debe ser terrible ese ambiente, súper estresante y duro, ¿no? Te hago una pregunta referida a esto. Acá en esta ciudad tenemos un caso muy particular de un hombre que fue excelente en su actividad privada, en su actividad, no era privada, en realidad era actividad pública, y después fue intendente de la ciudad. ¿Qué opinión te merece ese personaje que hoy no mira desde el cielo? Ah, vos te referías al ex intendente Arroyo. Exactamente. Bueno, no sé, yo la verdad que no. Uno escucha un montón de cosas. Un outsider local, digamos. Sí. Escucho un montón de cosas. Yo no sé si habrá sido tan bueno como dicen en las escuelas y todo ese tipo de cosas. No sé, la verdad que no lo sé, porque no, nunca trabajé en la escuela esa y he escuchado, sí, que tiene buenos. Había buenos comentarios hacia él, algunos medios dictatoriales, porque había muchos que decían que era bastante tirano. Claro, tenía opinión dividida en realidad, claro, sobre su gestión. Sí.
Pero eso le sirvió para él llegar a la intendencia de la ciudad. Claro. No, pasa que, bueno, en la escuela. En una sociedad como la marplatense, donde hay un sesgo fascistoide, el tipo garpó. Claro. No, acá a lo me la banco contra todos los marplatenses que renieguen de esto, ¿eh? O sea, hay muchísimos marplatenses que tienen la cabeza abierta, que son democráticos, pero también hay, no sé si por qué será, si a lo mejor es producto de la cantidad de militares que se jubilan y vienen acá a la ciudad. Bueno, hay un sesgo, sesgo facho. Otro día lo hablamos, pero fíjate los orígenes que tiene esta ciudad, totalmente aristocrático. Claro. Era la cuna de la oligarquía, pero bueno, después lo hablamos, otro tema. Sí, sí. ¿Cómo terminó el intendente Arroyo la gestión? Contanos, Ariel. Como el orto. Sí, no hay mucho más que agregar. Creo que como el orto. Un outsider que fracasó. Creo que como el orto cierra todo. Un outsider que fracasó, que no pudo gestionar mucho. Y mis respetos y claro, al orto, ¿eh? Mis respetos. Y volvemos a lo mismo. Le estoy pagando, ¿no?, un respeto al orto. Si vos querés manejar una escuela como manejar. Terminó como Arroyo. Manejar la ciudad como manejar una escuela. Obvio que no se puede. Y de acá tenemos trayectorias más oscuras todavía, como los militares que quisieron gobernar un país como si fuera un gran regimiento, y así les fue también, ¿no? O sea, creo que como que no se pueden desprender de su entorno, y ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque hay cosas como nuestro expresidente Macri. Macri, un outsider también, vino del fútbol. Que, sí, y antes del mundo empresarial. Vos me preguntabas también si habían fracasado o todos. Yo le preguntaba a Ariel si el hecho de que un outsider llegue a lo que se propone, por ejemplo, ser presidente o ser gobernador, eso ya garantiza el éxito. O si el éxito lo vamos a medir por los resultados en la gestión. Yo creo que en el entorno que se maneja, el grupo social al que pertenece Macri, creo que triunfó. Porque lo primero que hizo cuando entró al gobierno fue calmar todas esas fieras con todas las medidas que hizo, que eran todas medidas para los ricos. Claro, venía a bajar salario. O sea, fue un éxito. Desde ahí fue un éxito. O su sea, gestión. Es un outsider todavía exitoso. Obvio, todavía lo siguen pidiendo todos, ¿no? Sí, sí. Bajó lo que más, lo que más extraña es que a veces se ve un grupito de jubilados que también lo abrazan, o algunos que decían esa frase tan conocida que quedó. ¿Cómo era que decían? Sí se puede. Y dele, métale para adelante, Macri, no sé qué querían decir ese jubilado, que vos decís, le están bajando el suelo, le están haciendo de todo, y vos le decís que te pegue más todavía. Sí. Si le sigues metiendo para adelante, te vas a jubilar a los 85. Entonces, bueno. Duchovne igual lo dijo todo, ¿eh? O sea, otro outsider, viene del periodismo. Sí, pero fíjate, lo dijo todo el tipo. Dijo, el éxito de nuestro gobierno es haber hecho este tremendo ajuste y seguir en el poder. Lo dijo verdad. La verdad. O sea, mi éxito es haberte sacado la comida de la boca y que vos no estalles en violencia. Es verdad, realmente como modelo disciplinar fue excelente. Fue excelente. Y un poco creo que el peronismo fue un poco cómplice, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Sí. No, yo creo que tenía en ese momento para. Bueno, Milei dice que son socios, así que no sé. Habría que investigar y por qué lo dice, ¿no? Le cuidaste la gobernabilidad a este mamarracho. Le cuidaste la gobernabilidad, ¿viste? O sea, depositamos todas las esperanzas en un recambio democrático, digamos, ¿no? Pero el que bancaba era el pueblo. Claro. El que se cagaba de hambre era el que se. Fue un momento de mucho desempleo el de Macri. Mientras vos estás cuidando la gobernabilidad, hay gente que se está quedando sin laburo, ¿viste? No sé, a mí no me cierra eso. No comparto. Obviamente, banco al peronismo y saldré a militarlo, etcétera. Pero también hay que decir las cosas en las cuales no coincide, ¿no? Bueno, para redondear, Chris. Redondeemos. Sí, los outsiders, bueno, hemos visto cómo surgieron, hemos sacado nuestras conclusiones. Nos quedan temas pendientes. Milei es un outsider, pero que merece un programa aparte. Y para cerrar, desde mi punto de vista, Macri consideramos que es un outsider que le fue exitoso, según la opinión acá de los compañeros. Hay más outsiders para seguir discutiendo, pero no terminaríamos nunca. Así que si querés, pasamos a otro tema. En otro punto de vista, y terminamos, nadie es outsider. Todos estamos dentro de una sociedad donde hay poder. Lo que pasa es que algunos se dan cuenta y otros no. Claro. ¿No? Sí. Otro punto de vista, otra forma de mirar el mismo tema. Y los outsiders en el mundo, porque no es un fenómeno argentino.
Ronald Reagan, el presidente ruso de Zelensky, perdón, de Ucrania, hay varios. Ahora en Inglaterra creo que tienen un primer ministro indio, de origen indio, sí. También viene de otro palo. Pero bueno, el tema da para mucho. Sí, el tema da para mucho. Bueno, pero ahora vamos a seguir con otra cosa, ¿no?